Yo creo que un sistema de bicicletas públicas como el de Medellín ha funcionado primero porque ha tenido toda la voluntad política para hacerlo. Ha tenido desde la cabeza, desde la dirección, una visión y eso permite que los programas crezcan y se consoliden. Entonces, es muy importante que iniciar un proyecto como estos no es fácil, es cambiarle el chip a la gente y decirle, bájese de su carro y monte en bici. Y también es el público inicial al que se le llega, porque digo inicial porque posiblemente en el camino te vas a dar cuenta que es que no solo lo utilizan los estudiantes, sino que también el ejecutivo que trabaja en Bancolombia, por ejemplo, la señora que sale a hacer, la señora jubilada que sale a hacer ejercicio con las amigas. Entonces creo que es un tema que implica voluntad política, esfuerzo, visión y estar ahí.